Thinking of a castle on the top of here The castle I've been to was a full of flies Thinking of a castle on the top of here

Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos en Casa Seat. Es un placer estar con vosotros. Yo soy Gabriel e. Palma, soy el director de Casa Seat, sin mascarilla y con mascarilla. ¿vale? Y hoy tenemos la oportunidad de participar a un debate que será moderado por Alejandro Vesque, amigo y emprendedor, emprendedor y director de la revista Emprendedores. Con la revista tenemos una cooperación desde hace varios años y la verdad es que tenemos también un calendario muy interesante de cosas ya hechas y cosas que están por venir. Y hoy el debate es especialmente interesante porque hablaremos de innovación. Además, una innovación... De un nivel distinto, que se llama Innovación en Alfa, donde también gracias al impulso que tuvimos con esta época de, 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 de coronavirus, eh, los procesos de innovación se hacen más rápido, rápidos. Y Alejandro ha invitado a tres emprendedoras muy comprometidas con el mundo de la innovación, y hablamos de Laura Suchek, eh, CEO y fundadora de Pectomic, bienvenida Laura, eh, de Cira Pérez de la Cova, CEO y fundadora de Shazura, Muchas gracias por estar con nosotros y Beatriz Serolaza, que nos sigue desde Madrid, que participará también en directo eh, desde su ciudad y fundadora de Alice Device. Bueno, eh, simplemente recordaros al momento de la salida de seguir también las medidas de distancia y que también los guías os acompañarán. Y si queréis, los que estarán interesados también podrán tener una visita guiada en los espacios de Casa Seat. Sin más, paso la palabra a Alejandro Vesga y otra vez muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriele. Un verdadero placer estar hoy aquí con todos vosotros en Casa Sead, visitarla de nuevo. Como ha dicho, soy el director de la revista Emprendedores, emprendedor también en este proyecto empresarial y periodístico que llevamos desarrollando desde hace ya unos cuantos años. Hoy vamos a hablar de innovación. Es una cuestión de la que se habla mucho cada vez más. A veces se plantean cuestiones eh, demasiado genéricas, creo yo, respecto a la innovación. Hoy hablamos de innovación en alfa, es decir, a más velocidad y con más retos aún de lo que suele ser, vista las circunstancias que estamos viviendo. Y verdaderamente es un privilegio hoy estar acompañado por tres emprendedoras que han demostrado de manera fehaciente su capacidad en este terreno y que estoy convencido de que nos van a poder... Eh, eh, explicar en primera persona, dándonos detalles sobre lo que ellas han logrado, qué dificultades eh, se han encontrado, qué recomendaciones podrán dar a quien quiera emprender, a quien quiera innovar al mismo tiempo. Nos han nombrado previamente, doy una pequeña pincelada para profundizar un poquito más. Beatriz Lorraza <laughs> está desde Madrid, como ha planteado Gabriele. Hola, Bea, ¿qué tal? Buenas tardes. Este hoy fundadora de Alice Devices y de My Public Inbox es doctora en telecomunicación y experta en fotónica, fundó Alice Devices, compañía especializada en tecnología de seguridad documental y autenticación de productos de alta gama, es decir, etiquetas flexibles, baratas e infrasificables, aplicables a cualquier tipo de producto de lujo, incluso a billetes de banco, es decir, un avance tecnológico verdaderamente notable. En 2019, además, decidió fundar junto a h malonso el ejecutivo de Telefónica, bastante conocido por todos, el del gorrito, eh, My Public Inbox, que es una herramienta que permite la gestión óptima de las comunicaciones con eh, quienes no conocemos. Esta invasión, esta invasión que a veces se re, eh, uno tiene miedo de hacer a una persona conocida, pues está regulada y está estructurada a través de esta nueva iniciativa. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias. También nos acompaña kova en la, en la esquina. Es este hoy fundadora de Sazura, como se ha dicho, ingeniero de telecomunicación por la Politécnica de Madrid y máster en el Instituto Tecnológico de Illinois. Ha trabajado. Más de dos décadas en inteligencia artificial y se ha especializado en visión, de, en visión artificial, es decir, en el, en el reconocimiento eh, de eh, imágenes eh, con inteligencia artificial aplicada. Eh, ha desarrollado para esto un, ha patentado un algoritmo eh, y, tras hacerlo, pues, desarrolló esta compañía, eh, Shazura, que permite ese reconocimiento instantáneo visual sin etiquetar. Ni entrenar las fotos, sino a través de un término que ella misma ha acuñado, que es el fingerprint, que permite, ya os digo, eh, identificar sin ningún género de duda cualquier cosa que uno puede eh, ver con una imagen. O sea que gracias a Sira, muy pronto dejaremos de hacer esas encuestillas de tecleado en los cuadritos donde hay un semáforo. Estas cosas. Están a punto de desaparecer, con todas las aplicaciones, desde luego, que esto puede tener inimaginables en el mundo del B2B, es decir, muchísimas aplicaciones en todo tipo de industrias y todo tipo de actividades. Es decir, toda una revolución. Sira, sí, bienvenida. Gracias. Y, y por último, me acompaña aquí más cerca Laura Souchek, que es CEO y cofundadora de Pectomic eh, y además es profesora de ICREA de la Institución Catalana de Investigación y de Estudios Avanzados. Eh, lanzó Pectomic, que es una spin-off del Instituto Oncológico Valdebrón. Y bueno, su trayectoria emprendedora, desde luego, eh, ha, estado, ha, sido, ha estado ligada a la consecuencia de su carrera científica de los últimos 20 años. De, eh, dedicada al mundo de la oncología, cuando era estudiante de biología ya diseñó OMOMIC, que es un inhibidor del MIC, que es la prote una proteína clave en el desarrollo de, los, de la mayor parte o de prácticamente todos los cánceres humanos conocidos hasta la fecha. Es decir, nos comentaba justo antes de empezar la sesión que igual que ahora se está trabajando mucho en, el, en, en la personalización de los tratamientos de cáncer, su contribución puede ayudar a tratarlos todos con una misma, eh, con una misma una medicación, es decir, con un mismo tratamiento, algo que desde luego eh, contribuiría inmensamente al avance de, de la salud y de la, y de la sociedad. Así es que, bueno, sencillamente, muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a empezar a charlar, si os parece bien. Y, y claro que, que hablar de innovación y hacerlo eh, de este modo con, con vosotras tres ahora mismo es un privilegio porque en realidad, si es la primera cosa que os plantearía, estamos hablando en vuestros tres casos de una investigación científica que está orientada a productos y a servicios que claramente son necesidades muy reales. Es decir, que la ciencia está al servicio del bienestar, esto no hay quien lo dude, pero vosotras lo estáis demostrando en vuestro trabajo diario. ¿no? Y bueno, eh, para mí innovar, o sea, lo difícil muchas veces además es que tú sabes, tú tienes claro que vas a resolver algo, que existe un problema, pero a lo mejor no existe todavía ni ese mercado que lo demanda. Para mí eso es una de las partes clave. Adelantar la demanda. Estamos trabajando en adelantar eh, soluciones que la gente ni siquiera está demandando, Beatriz, es así también en tu caso. En, en nuestro caso, eh, realmente lo que nos ocurre es que muchas veces, eh, sobre todo dada la tecnología que nosotros desarrollamos, y es algo como muy sofisticado, patentes, y la solución, pues como hablabas, eh, va destinada a billetes y, y un sector como complejo. La gente se imagina la innovación como algo muy engorroso, muy complicado, y realmente la innovación eh, en el día a día, que nosotros hacemos constantemente, pues es resolver mmm, todos los problemas que te van surgiendo de la forma más eficiente y más, eh, más rápida o mejor posible. Y en este caso, pues muchas veces es eh, pues incluso tirar de cosas que tienes en casa, como luego os contaré durante la crisis del coronavirus. Y a lo mejor usar un esmalte de uñas eh, en lugar de un producto que tienes en el laboratorio y no puedes acceder a él. Bueno, lo primero que veo es que para innovar, lo primero que hay que hacer es estudiar, ¿no? Vosotras estáis las tres muy ligadas a la universidad. Me interesa mucho que compartáis esto. Eh, se habla siempre, tenemos este tópico de que en España la investigación científica. Eh, pues eh, tiene mucho que mejorar, que nos hemos quejado mucho eh, durante los últimos años a fases célebres de investigar el llorar o perder tiempo, que inventen ellos. Mm. Bueno, en, en mi caso, yo estoy convencida que las mejores ideas que cambian de verdad la práctica clínica y el tratamiento de los pacientes nace en el laboratorio. La idea revolucionaria, la idea que de verdad puede marcar la diferencia mm. para, para los pacientes. Entonces, la inversión en la investigación para mí es fundamental para, de nuevo, aportar la innovación eh, y entrar en el mercado con productos de verdad rompedores. Ya uh -huh. estamos hablando de inversión pública, pero en realidad vosotras sois las fundadoras de tres empresas privadas. Sí, bueno, pero también hemos recibido financiación pública. Pero en relación a lo que preguntabas, a mí me gusta la frase, no sé si fue de Einstein, que dijo... La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. O sea, yo creo que tenemos pues, esa creatividad, esa innovación, esa intuición, pero evidentemente eh, todo lo que aprendes de conocimientos pues, te, te ayuda, te inspira, porque sobre ello vas además detectando dónde puede haber huecos que no hayan resuelto y entonces digas, ah, pues eh, aquí tiene sentido. Me ha gustado que ha dicho Beatriz que además innovar es sencillo, o sea, lo curioso y estoy totalmente de acuerdo. Eh, en mi caso, eh, pues unos algoritmos patentados, y pues la gente eso dice, pero eso es dificilísimo, eso tiene que ser muy complicado. Y luego es sencillo, es decir, cuando lo explico, dicen, pues es verdad, o sea, es fácil de entender. Entonces, a veces es que el mundo, los mercados se complican la vida, y llega pues una persona que decimos, pero si por ahí se puede resolver. Entonces, eso es parte de la innovación. En mi caso, la experiencia no ha sido tan sencilla. Eh, a mí me han dicho siempre que lo que quería hacer era imposible. Bueno, eh, entonces, a mí en este, sí, en este caso, eh, innovar no fue tan sencillo porque seguía encontrando obstáculos y gente que me decía que lo que estaba haciendo era absolutamente inútil, que no iba a llevar a ningún sitio. Entonces, en este caso, yo creo que, que un poco de resiliencia, un poco de... de no sé si masoquismo en este caso <laughs> eh, me ha ayudado a, a, a superar estos obstáculos. ¿no? Debes ser como el campeón del mundo de salto de vallas, porque es emprendedora <laughs> e investigadora al mismo tiempo. Es como la complejidad por dos, ¿no? Sí, en este caso, el, el proyecto que hemos desarrollado con Peptomic, que estamos desarrollando con Peptomic, nació hace 20 años, cuando era un estudiante. Eh, y y en esa época ya me decían que mi idea no, no, se, podía, no se podía desarrollar. Y ahora, después de 20 años, esta idea está llegando a los pacientes. Entonces, a mí me parece que, que valió la pena, ¿no? Totalmente. <laughs> mm, eh, por supuesto, o sea, lo que quería decir de sencillo, me refiero a lo que es la solución. Pero evidentemente, si un emprendedor va a tener todas las barreras cuando encima es algo totalmente innovador que la mitad de la gente no entiende de lo que hablas, pues todos los días te van a decir o no te creo, o eso es imposible, o no tiene sentido. Y es más tu, tu empeño, tu cabezonería o tu masoquismo, es decir, es que yo lo tengo claro y yo sé que, que tengo razón. En mi caso, pues yo soñaba que quería ser una científica desde pequeña y, y eso, y al principio llevo 20 años en inteligencia artificial. Y con lo que he patentado, pues me decían al principio, pero ¿cómo vas a haber hecho esto tú y no lo va a haber hecho Google? ¿No? Y digo, bueno, pues porque claro. a veces pasa, o sea, no... Y al principio, pues no me creían. Claro. Eh, de hecho, wow. en España no me claro. creían. Y en Estados Unidos, pues te miran así al principio pero dicen, esto que dice tiene sentido. Y luego ya el mercado, si esperas el tiempo suficiente y eres capaz de sobrevivir como empresa, pues te da la razón. Y entonces es un... ¡oh! Es una maravilla que dices, por fin. Entonces, bueno... Pues es una gran experiencia. ¿Sabes una cosa que eh, me parece bastante.? Hoy estamos hablando de innovación en alfa. Hay innovadores en alfa. Lo que, que necesitamos es inversores en alfa, en este caso. Eh, tenemos que encontrar ese tipo de mentalidad de, de open mindedness, ¿no? De, Totalmente. De, y, clientes hagas, alpha. y clientes en alfa. Y clientes Que pueden ver el valor. Sí. Bueno, como veis, se están entrevistando solas. Yo ahora me voy a ir a tomar un café y estoy la más, que, la más de contento, porque vamos, estamos abriendo melones sin, sin descanso. Llevamos un momento, ¿no? Estáis comentando lo de la, innova, lo de la innovación a, a través de la iniciativa del emprendedor, ¿ven? la importancia que tiene la inversión pública sí. en esto. Lo ha dicho Laura, lo, lo estoy refrendando. Es decir, bueno, convendría a lo mejor que hablásemos un poquito de esto, de decir, oye. Que, porque además tenéis bagaje internacional, sabéis bien qué se está haciendo en, otro, en otros países y luego más cosas. Vamos a hablar de estos momentos, ¿os parece? La, la inversión en investigación, el apoyo de la administración, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es vuestra sensación? ¿Qué, qué querríais transmitir? Bueno, sí, adelante, eh, en nuestro caso con, con Peptomic hemos levantado más de 5 millones de euros en fondos públicos. Sí. Eh, y antes de eso, eh, la investigación que llevaba en mi laboratorio ha sido apoyada por fondos públicos. Eh, gran parte de la inversión viene de la eh, Comisión Europea, pero también aquí eh, en España he encontrado apoyo eh, por parte de las administraciones públicas. Yo me mudé a España en 2011, venía de Estados Unidos, en un momento en que se hablaba solamente de crisis económica aquí, y me dijeron que estaba loca en mudarme a España. Yo tengo que decir que en vez estoy muy agradecida, muy agradecida por el apoyo que he recibido hasta ahora. Eh, apoyo, de nuevo, apoyo público. Eh, entonces, en este caso, yo he apostado en España y España ha, ha apostado en mí. Eh, por esto estaré siempre, siempre muy agradecida. En mi caso, eh, pues eh, un total de 3 millones y medio de inversión combinado entre inversores eh, privados. España y luego Estados Unidos, que inversión pública. Aquí fue pues también bueno, es el CDETI eh, y eh, hay muchísimos fondos eh, de la Comisión Europea. Es cierto porque, por ejemplo, en Estados Unidos pues, se dice ah, bueno, allí hay muchos inversores que allí sí son inversores en alfa tienen menos miedo al riesgo y sin embargo allí, por ejemplo, la financiación, financiación pública no, no está bien vista. ¿no? Y yo creo que en Europa eh, tenemos eh, una financiación pública muy buena y te permite investigar. Eh, y entonces para nosotros fue en el comienzo, estando aquí en España, y fue clave para luego, pues, eh, a partir de, de esa inversión y de inversores de aquí, pues llevar la compañía a Estados Unidos con inversores de allí. Uh -huh. ¿Qué dices tú, Beatriz, de esto? También tuviste eh, financiación de SPETI. Sí, nosotros, eh, eso quería decir, eh, muy rápido, cuando hablabais de, de la calidad de la investigación en España, estoy totalmente de acuerdo en que la investigación que se hace en España es excelente. Lo que creo es que la pata que falla es la pata de llevar al mercado muchas de esas invenciones y de esos desarrollos que se hacen en la universidad. Y en cuanto a la financiación, eh, si bien es cierto, que nunca es suficiente, la inversión pública en, en investigación, en I+. Uh -huh. eh, en el caso de proyectos como los nuestros, contamos con apoyos que otro tipo de emprendedores no, no cuentan. Eh, efectivamente, como mencionaba Sira, eh, nosotros hemos tenido ayuda de CEDETI, con un Neotec, hemos tenido dos Torres Quevedo, y eso te permite, en, en proyectos como los nuestros, que son de bastante más largo recorrido, te permiten eh, sobrevivir en, en esas fases iniciales. Y cómo es de difícil acceder a esta, a esta financiación, porque bueno, vuestros proyectos son, por eso os hemos traído, vuestros proyectos son muy relevantes, han tenido un recorrido muy potente, estar al alcance de proyectos menos ambiciosos que los vuestros. Bueno, en mi caso, los primeros pasos han sido duros porque yo era una científica y no tenía ni, ningún background de emprendedor. Y en este sentido. Yo solicitaba becas públicas para contratar a un CEO y me decían que no porque no tenía CEO. Entonces, uh, el secreto es que yo no quería ser CEO y en vez me convertí en el CEO de mi empresa, tuve que hacer uh, cursos muy rápidos para, para aprender de negocio, pero como por la noche, porque por, durante el día seguía dirigiendo mi laboratorio. Uh -huh. eh, y entonces, en este sentido, esos primeros pasos los he encontrado particularmente difíciles en, como acceso a, a financiación uh -huh. pública. Eso, eso lo quería subrayar. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo, me identifico muchísimo contigo, porque yo soy CEO también por obligación, vamos a decir, <laughs> me gusta más decir que soy la fundadora. Me decían, pero eres la CTO. Es que tampoco, porque es una parte de la ciencia y yo sé luego cómo se va a aplicar. ¿no? Y efectivamente, o sea, financiación pública hay mucha, pero normalmente es bueno pues, que busques un perfil, o sea, lo que dices tú de buscar un CEO, o sea, buscar pues, un socio o alguien que, que te pueda ayudar en la parte pues, más eh, negocio y financiera, porque hay muchísimos fondos y, bueno, y de hecho hay empresas que se dedican específicamente a, a preparar, o sea, tú vas con tu proyecto, con tu idea. Y te dicen si ven viabilidad eh, y que muchas incluso trabajan éxito, es decir, eh, todo variable. No es común, pero bueno, pues cuando estás empezando, que no tienes partes con cero normalmente, o como mucho tus ahorros, pues es una forma. Y entonces, pues así. Y luego ya eh, es que van saliendo, porque yo igual eh, un neotec. Eh, y luego ya es que hay una distintas, rueda, y, claro, ¿no? y como se llama el horizonte 2020, etcétera. O sea. Eh, entonces, sí, o sea, yo creo que en España es una oportunidad muy buena la financiación pública y es buscar gente que sabe cómo presentar esos proyectos. Bueno, muy interesante, porque estábamos hablando entonces también de los inversores en alfa. Me ha interesado eso. ¿Cómo veis el mercado, digamos, de, de esto ya estabais avanzando? Y luego me interesaría que comentásemos también este cierto clima que hay por parte de las administraciones, de las instituciones financieras, diciendo tenéis que innovar chicos, el emprendedor tiene que ser innovador y luego vas a pedir una financiación al banco y te dice, espérate que te atiende el de riesgos y el de riesgos dice preséntame un plan de negocio y como sea una cosa que nunca se ha hecho no te financian, ¿por qué? porque nunca se ha hecho, entonces ¿no es un poco la pescadilla que se muerde la cola esto nos lo han dicho los emprendedores innovadores claramente, es una queja muy común Absolutamente. Ser rompedor significa correr riesgos. ¿no? Eh, y esto que, que comentas: que, que cuando, cuando propones algo nuevo te dicen, bueno, esto pero no lo ha hecho nadie. Eh, bueno, bueno, es de ahí que no viene el cambio. No, es eh, ¿No hay nadie no? más. Claro, ahí está. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, eh, se, se tiene que encontrar el inversor que entienda. Eh, el, el valor de tu nueva idea, de tu innovación. Y esta es una búsqueda que, que tiene que empezar inmediatamente, porque tienes que encontrar el perfect match, ¿no? La, la, el inversor que se enamore de tu proyecto como tú estás enamorado de tu proyecto. Totalmente. Mm. Eh, y porque claramente el inversor va a correr un riesgo y tiene que, que saber que vale la pena. Mm. Totalmente. En mi caso, o sea, yo cuando empecé, yo tenía claro eso, lo que lo que estaba haciendo de los algoritmos y para mí mi inversor en alfa que de hecho es de aquí de Barcelona pues lo conocí en un stand en una feria o sea porque para mí creo que es muy importante que en esa fase inicial que estás emprendiendo cuando empiezas y estás ahí ideando y pensando cómo hacer las cosas pues que no dejes de moverte o sea de ir a sitios de ir a eventos hombre ahora es un poco más difícil pero bueno pues eh, se van encontrando formas y era una persona que coincidió en un stand conmigo porque, bueno, mi padre ha sido emprendedor, vengo de familia emprendedora, y cuando yo dije, papá, quiero montar una empresa, me dijo, hasta que no tengas un pedido de un cliente, no tienes una empresa, ¿no? Entonces, <laughs> yo tenía muy claro que dentro de que quería hacer una tecnología, que necesitaba inversión, pero que lo que tienes que buscar es ese mercado también. Entonces, pues yo por eso iba a las ferias. Y este, este chico, yo no sabía ni qué invertía, los famosos business angels, que al final, pues es gente que a nivel privado, pues, dice, ah, pues apuesto por esto. Y, y me conoció en ese evento y le dije: No, pues estamos haciendo una ronda inicial, pequeña, semilla. Eh, digo, pero ya la estamos cerrando. Y nada, me conoció allí, o sea, tenía una, una, en un monitor una foto, o sea, que es que era, la empresa era yo y esa foto. Y al día siguiente me dice: Me dejas un par de días. Y en, en tres días eh, consiguió recaudar entre él y familiares, etcétera, doblar la, la primera ronda semilla. ¿no? Entonces, para mí, ese es mi inversor en alfa. Porque él sí que apostó totalmente, o sea, me vio, me escuchó y creyó en mí. Y creo que, y que además esos inversores no son los que te van y te dicen, soy inversor, sino que es gente que encuentras que te escucha y dice quiero apostar. Y, y bueno, pues a raíz de ahí, luego ya pues van, van saliendo pues, eh, más inversores o eh, el tema, como decía, de socios, pues para la parte de, de financiación pública. Pero creo que es clave dar con personas que te encuentras sin ir a buscarlas. O sea, si tú estás contando lo de, vengo a hablar de mi libro, pues siempre hay alguien que te va a escuchar y que sobre todo apuesta por ti. O sea, y en general, y esto ya, para, da igual la ronda, o sea, desde la primera hasta la, la última que hemos hecho, que cada vez va creciendo las cantidades, pero al final siempre invierten en ti, en ti tu equipo, pero al final es el activo humano. O sea, porque el producto lo pueden entender o no, pueden tener claro el mercado o no, pero lo que ven es la convicción que tienes de lo que estás haciendo y confiar en ti. Entonces, eso para mí es la clave. Bueno, clarísimo, estáis hablando de llegar al mercado. Me ha gustado esa, ese comentario que ha hecho Sira de que mientras no tengas un pedido no tienes una empresa. Lo de cobrar ya es otra película. Después... Efectivamente. <laughs> 180 Adicional. días. Adicional. Pero claro, ya estáis avanzando. Es decir, eh, vuestra, vuestros proyectos, todos los innovadores, todos los de base tecnológica o científica, como es el caso que hoy nos está ocupando, tienen un periodo de, de, de maduración muy largo normalmente. Es decir, vosotros tenéis que dedicarle un enorme esfuerzo a la investigación primeramente, primeramente una vez vais avanzando con esa investigación, a componer. El producto o los productos que se puedan desarrollar a partir de esos hallazgos eh, científicos que, que habéis eh, conseguido. Y esto es un proceso muy largo. Y al final hay que pagar eh, los costes fijos todos los meses. Necesitáis esa financiación de la que estáis hablando, que es la, la pública, evidentemente, pero tenéis que tener un enfoque hacia el mercado muy, muy claro. ¿no? Entonces, la pregunta respecto a eso siendo científicas como sois eh, cómo hacéis ese estudio de mercado para que el producto que habéis ideado verdaderamente tenga encaje bueno en tu caso es evidente que si funciona no hay más vuelta pero sí pero al mismo tiempo es un... mi mercado mi, mis pasos al mercado son muy diferentes de los vuestros sí, yo creo no sí. eh, en mi caso eh, los ensayos clínicos duran años no, no, y son carísimos no. Entonces tengo que encontrar también inversores que no quieran un retorno mañana, que sean uh, preparados para, para acompañarnos uh, durante un viaje muy largo, por ejemplo. Esto sí. es importante. Y en mi caso, mis clientes serán las, farmas, las farmacéuticas que completarán el desarrollo. Del, del producto hasta el mercado. Nosotros como, como, como empresa, como Peptomic, llevaremos el producto hasta un ensayo clínico de fase 1 y 2, si quieres, luego te explico uh -huh. qué significa. Pero la fase 3, que es la que se hace con muchísimos pacientes, millares de pacientes, no, no la haremos nosotros, la hará la farmacéutica. Uh -huh. Entonces, en este caso, mi mercado es probablemente diferente del... del sí, está, claro. De la persona que utilizará el fármaco luego en la clínica, ¿no? Esto lo quería un poco subrayar como diferencia. Sí, sí, está claro. A ver, en mi caso es que yo había trabajado eh, pues casi 10 años en el sector militar, precisamente haciendo reconocimiento de imágenes para pues, temas de biometría, reconocimiento facial, control de fronteras, verificación de documentos, parecido. Eh, y yo ya ahí entendí que no estaba enfocada bien la tecnología para reconocer algo en una imagen, en un vídeo, que se hacía siempre como entrenando datos y que eso, pues luego, si cambias a otro caso, pues tienes que entrenar otros datos. Entonces digo, bueno, pues es que eso nunca acaba. Y entonces pensé, no puede ser, tiene que haber otra forma de hacerlo, pues como lo hace el cerebro, eh, nosotros, eh, como vemos algo, eh, y de hecho, bueno, fue pues porque vi una silla muy fea, yo dije, ¿por qué mi cerebro sabe que esto es una silla? Eh, entonces, yo sin saber de neurociencia, pero lo que intuí, pues luego se ha verificado que es así en el cerebro. Entonces, para mí era, estoy resolviendo un problema. Yo qué sé el mercado, quiero decir. Eh, sí, sí. Es un problema que sé que se va a necesitar, tanto en el sector militar como en retail, que es el mercado en el que empezamos. En España empezamos en moda, y os pongo un ejemplo para que se entienda: pues era, veo, quiero ese vestido que lleva alguien, o en una revista le hago una foto y lo reconozco, ¿vale? Que es como un buscador visual. Pero no es solo eso, es, es entender toda esa información visual, o sea, desde un vídeo de Facebook, lo que tiene, pues hasta eso, un anuncio o, o cualquier, pues una foto de Marte, entender cualquier, cualquier de esa información. Entonces, para mí, como análisis de mercado, pues yo intuía retail, que lo tenía claro, lo de quiero reconocer algo para comprarlo. Pero luego nosotros estamos vendiendo ahora en sectores que no tienen nada que ver, o sea, sector logística, automoción, eh, sector... Eh, Publicidad, o sea, en, en otras cosas. Eh, para mí, eso o sea, entiendo que hay casos que, que tienes claro cuál es el mercado. En mi caso era, tengo claro lo que estoy resolviendo científicamente. Pero bueno, también estás diciendo para dar un detalle más de lo que estás diciendo, ese reconocimiento de ese vestido, de eso, ese bolso, estaba ligado directamente a ¿Qué marca es? Incluso claro, qué coste tiene, ¿no? Claro, es, o sea, eso, a ver, era, pues que hasta ahora, y de hecho en Google, pues eh, si te metes en Google Fotos, pues eh, si tú pruebas a subir una foto de algo, yo qué sé, ya no solo de ropa, de, pues no sé, algo de tu casa, en Amazon también puedes subir, y lo que hace es convertirlo a etiquetas, a palabras, te dice, una silla blanca. Ya, claro, pero es que lo que no es fácil de describir con palabras, porque no solo es una silla blanca, o sea, por ejemplo. Los eh, donde estáis sentados ahora, cómo lo describes con palabras. No es suficiente las palabras, sin embargo, en una foto, nuestro, nosotros, nuestro cerebro, lo está viendo y dices, es que es exactamente cómo lo encuentro. Entonces, pues yo planteé eso: hacerlo en vez de por palabras, pues extraemos lo que, como su ADN, que es el fingerprint, y a partir de ese fingerprint es capaz de encontrar el que es exacto. Eh, u otros visualmente relacionados. Y entonces, pues, así es no solo como concepto, como digo, de búsqueda, sino pues para gestionar pues, todo, ese, todo ese contenido visual y, y es aplicable a muchos mercados que nosotros estamos ahora identificando. Para claro. mí fue el riesgo. Mi miedo, yo tenía claro y ya me callo, era, eh, tengo claro que esto se necesita y que el enfoque que, que he hecho es el que es correcto, lo que no tengo claro es cuándo el mercado lo va a demandar. Vale. Y ya está. Bueno. Pero te pregunto, te va a No importa que habléis, ¿eh? Habéis venido para eso. <laughs> Al final dices, bueno, eh, yo, yo encuentro cuál es la dificultad, ese problema que resuelvo y no sé qué mercado tiene. Con ese planteamiento, no creo que sea muy claro, inicial, claro. ¿vale? Pero, pues, yo pero pensé... eso te lo quitas de la cabeza instantáneamente porque si no no, claro. no, no invierte nadie, ¿no? Y por eso, no, no, efectivamente, y pensé, estoy en España pues en qué mercado en España eh, tiene sentido. Moda, que es uno de los fuertes y donde es un caso, es un ejemplo. Y, y así empezamos. Y en Moda, pues de hecho empezamos lanzando una aplicación móvil, que es lo que hizo que, que llamara pues, a que las empresas, o sea, los retailers dijeran, yo quiero esta tecnología para usarla yo en mi e-commerce o como, ¿no? como, como herramienta. Y entonces de ahí salió el mercado de retail y luego ya aplicarlo a otros mercados. Pero yo cuando al principio, antes de hablar de ese caso, claro, yo decía, es que es la punta del iceberg, esto es aplicable a muchas cosas. Y claro, pues me decían, ya, pero no te entiendo. Y ahí es cuando echaba de menos el CEO, ese que necesitas que te lo, que lo concrete. <laughs> pero poco a poco, o sea, como digo, vas buscando ejemplos sencillos para que te entiendan. Porque y no sé si lo habéis vivido vosotras. Como científicas, para mí una de las cosas que más me frustra es esa sensación a veces de que no nos entienden. O sea, que es que dices, Ay, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Sí, a veces, <laughs> Pero bueno. a veces o casi siempre. <laughs> ¿Cómo lo has vivido tú esto, Beatriz? Bueno, pues eh, a ver, voy a aprovechar la intervención para hacer un, un par de comentarios sobre los temas anteriores. Sí. Coincido totalmente con, con Sira en esa, en esa especie de flechazo que sientes cuando conoces bien al inversor adecuado, al colaborador adecuado o al cliente adecuado, porque es increíblemente frecuente esa sensación de que no están entendiendo lo que estás contando. De hecho, tú notas cuando estás hablando con la persona adecuada dentro de una organización y a veces, aunque tengas clarísimamente identificada la organización, dar con la persona adecuada es complicadísimo y es una sensación que enseguida notas. Eh, puedes estar en una reunión de tres horas, pero a los primeros diez minutos tú ya sabes que no estás hablando con la persona adecuada. No tengo una visión tan, tan romántica de los inversores, no quita esa, esa suerte de, de un inversor que en tres días me doblará la ronda, pero estoy encantada con nuestros inversores porque son inversores que nos han dejado hacer, y creo que ya es mucho el que te dejen te den su dinero y te dejen hacer sin meterse en el día a día y sin querer estar todo el día todo el tiempo encima de ti y totalmente de acuerdo Alejandro esa queja de tienes que tener algo innovador pero cuando vas a hablar con una entidad financiera no vale lo de soy la primera que está haciendo esto porque no les gusta nada Tienes uh -huh. que garantizarles. Tienes que tener tanto uh -huh. como lo que pides, con lo cual no tiene mucho sentido. <laughs> no se pediría dinero si lo tuviera, uh -huh. pero, pero sí, funciona así. Y en cuanto al mercado, eh, en nuestro caso, no ha sido difícil identificar la aplicación o las aplicaciones, lo que sí ha requerido un esfuerzo, y yo creo que es algo muy importante para un emprendedor. No es el caso de Laura, que entiendo que innovar en medicina o en salud tiene sus plazos y es muy complicado y es muy, muy, muy a largo plazo. En nuestro caso, eh, se trata más de, de aprender muy rápido del mercado, que eso yo creo que es algo que la gente que nos dedicamos a la investigación estamos acostumbrados a aprender y a, y a, y a adquirir esas habilidades que hacen falta. Aprender muy rápido. Y luego, además, estar muy abierto a todos los inputs que, y todo el feedback que, que recibes conforme vas explorando el mercado. Yo recuerdo cuando empezamos con Alice, yo estaba convencidísima, además me acuerdo que te lo contaba Alejandro, uh -huh. convencidísima de que nuestra primera salida a, a, en un producto de consumo iba a ser eh, en el sector lujo, en un producto de consumo uh -huh, sí. como, como un elemento antifalsificación muy visible uh -huh. en un elemento de un producto de lujo y la realidad ha sido totalmente contraria ahora mismo estamos enfocadísimos y dedicados en exclusiva a billetes y documentos de identidad y un fallo que yo creo que cometemos muy a menudo que cometen muy a menudo a veces los emprendedores es empeñarse en que ese primer business plan es perfecto y que quien se equivoca estos es, son todos los demás entonces el mercado no se equivoca puedes llegar antes de tiempo que eso también es una faena eh, peor es llegar tarde pero empeñarte en que el mercado está equivocado y que la aplicación tiene que ser la que tú dices porque está clarísimo y porque lo tienes demostradísimo en tu business plan, no. Entonces yo creo que eso sí te lo da el hecho de que tienes una empresa o un equipo pequeño y esa capacidad de reacción que nosotros hemos eh, visto lo importante que es durante esta crisis sanitaria. La diferencia entre nuestra forma de reaccionar y de actuar y la de grandes organismos con los que trabajamos, bancos centrales y, y empresas muy conservadoras y muy tradicionales del sector de billetes, ahí sí que se ha notado mucho cómo, pues eso, en poco tiempo, por ejemplo, tuvimos un problema con unas muestras, es muy difícil en la situación que estábamos viviendo eh, hacer todo telemáticamente, necesitábamos acceso al laboratorio, necesitábamos... Claro y en lugar de retrasar porque había que reparar unas muestras en lugar de repetir la fabricación que era imposible en esos momentos o retrasar todos unos meses pues lo que hicimos fue en la cocina de nuestra casa mi socio y yo con esmalte de uñas transparente pues hacer una reparación casera pero que salvó pues esos tres meses de retraso que hubiera supuesto el, el esperar a que la situación cambiara y mejorara Hombre, Desde luego lo que, lo que comentas, ya lo habías introducido antes lo del esmalte parecía como de broma y resulta que es cierto, claro que nadie piensa en esto en, en cuál es el impacto que tiene en empresas como las vuestras este momento de, de confinamiento que, que hemos vivido todos. Desde luego, eh, de a resultas de lo que está comentando Beatriz, yo creo que sería interesante también hablar de la intuición, eh, de cómo, de cómo, qué valor le dais, porque ella lo estaba introduciendo un poco. Eh, también en su, en su comentario, oye, pues ver por dónde van las cosas, eh, hacer modificaciones en el, en el producto, no ser excesivamente, ser tozudo, pero no pasarte en serlo. ¿Qué valor tiene para vosotras la, la intuición como, como empresarias, como emprendedoras? Pues eh, yo creo que siempre se toman decisiones basadas en la parte emocional que justificamos con la parte racional. Eh, entonces, yo, pues sí, mi intuición, siempre neces o sea, siempre procuro eh, decir, bueno, es que esto me da la sensación, tengo la intuición de que va a ir por aquí, pero voy a racionalizarlo. Y entonces es eh, pues lo que decía también Beatriz, o sea, el, el prueba y error, ¿no? O sea, uh -huh. y no tener miedo a equivocarse, o sea, y, y salir al mercado y escuchar. Nosotros, pues, eh, llevamos hablándole en concreto en el sector retail, les decimos. El canal online es muy importante, nosotros podemos aumentar las ventas un 60% y todos nos decían, bueno, pero es que el online es un 20% de mi negocio y un 80% la tienda física y nosotros ya, pero es que la tienda física el día de mañana también va a ser digital y entonces el COVID ha hecho que todo lo que nosotros estábamos ahí empujando pues de golpe han entendido que hay que ir a, a la tienda, o sea, al online, ¿no? Y y curiosamente, aún así por el COVID, eh, pues el mensaje que nosotros, o sea, como tiene distintas aplicaciones nuestra tecnología, pues digamos, el, el producto o el caso de uso que, que hasta ahora vendíamos en retail, que es aumento las ventas. Pero por el COVID dicen, uy, no, tengo miedo y ahora necesito reducir costes, necesito reducir mi estructura. Eh, y entonces hemos adaptado la tecnología a... Eh, usarla internamente, o sea, como herramienta, o sea, como... Tienen, tienen equipos más pequeños necesitan herramientas que automaticen el trabajo que hacían esas personas entonces hay que o sea tú tienes claro lo que estás haciendo y para qué sirve pero dices bueno pues si ahora no quieren esto entro por este otro lado y, y te vas adaptando uh -huh. y... yo creo que la, el concepto de, de intuición lo adelantaste tú antes cuando decía sí. de adelantarse al mercado ¿no? saber sí. o sea, las necesidades antes que uh -huh. lleguen eh, yo creo que esto eh, nos caracteriza a las tres, ¿no? seguramente. Mm. En general, yo sigo muchísimo mi intuición. Um, me he mudado de país varias veces, eh, he aprendido nuevos idiomas, todo para seguir mi sueño, mi intuición. He creado mi equipo basado en la intuición. Eh, he intentado um, añadir uh, miembros a mi equipo que aportasen algo muy diferente y que encajasen con mi personalidad, pero... Siendo diferentes, de nuevo, porque no quiero hablar conmigo misma, me pongo enfrente de un espejo y es lo mismo. Eh, eh, quiero, quiero perspectivas diferentes. En este sentido, yo creo que tenemos que fiarnos mucho de nuestra intuición uh, y, y también uh, para la, la consideración de los riesgos, la intuición ayuda muchísimo sí. para prepararse. Hablamos de adelantarnos al mercado como un valor muy relevante en cualquier actividad emprendedora, está claro, pero tiene su lado complejo, ¿no? porque si nos adelantamos demasiado, todos sabemos ejemplos de empresas que han llegado antes de tiempo con soluciones maravillosas y que se las han comido con patatas porque la gente todavía no las entendía o no las quería aplicar, ¿no? Pues buscadores de Internet de antes de Google que se la dieron, este tipo de cosas, otras redes sociales antes de Facebook, es decir, todo, vamos, mil ejemplos que podemos sacar ahora en un ratito. ¿no? ¿Alguna reflexión respecto a esto? ¿Algún consejo para quien quiera hacer algo muy disruptivo? Bueno, yo en mi caso pues pensé, eh, no tengo ni hipoteca ni hijos, puedo arriesgar y qué es lo que te decía y si buscaba eh, socios de hecho o sea yo soy fundadora eh, como pues, me, decía? me decías como no me no suman... juntos entre me dice eh, que no <laughs> que no, de son, que no más de dos que, ¿Que hipotecas, como la socios? suma de hijos e hipotecas no de más de dos porque entonces no arriesgan <laughs> porque es lógico porque tienes eh, tienes pues, y para mí eso era, fue como una regla mía intuitiva, que yo dije esto a base de prueba y error, porque mucha gente te conoce al principio y es, me encanta tu proyecto, quiero trabajar contigo, no sé qué, pero luego tienes que ir haciendo el filtro. Es clave el equipo, se tarda en encontrar a las personas, me gusta mucho, como has dicho, que además encajen contigo, o sea diferentes, pero que os podáis entender porque vais a trabajar, es como una familia. Y, y, y entonces, bueno, pues. Eh, que estaba diciendo, perdona. Sí, sobre asunción de riesgos. Claro. Entonces, en mi caso, yo es que lo tenía claro. O sea, yo desde pequeña quería ser una científica. Entonces pensé, o sea, he estado 10 años trabajando en empresa grande. Y bueno, pues cuando dije voy a emprender, pues tenía ahorros, no tenía hipoteca, no tenía hijos. Y dije, bueno, pues lo más que puede pasar es que me quede a cero, ¿no? O sea, eh, porque de hecho pues siempre a veces te dicen pues la familia, ¿Qué? no, no, yo no quiero que mi familia invierta porque no son inversores profesionales, yo no quiero que, que si sale mal, o sea, yo quiero, claro. no quiero poner la vida de nadie en riesgo, ¿no? Por, por apostar por mí. Entonces, para mí estaba claro, o sea, yo voy a estar siempre, voy a seguir hasta conseguirlo, mi sueño, me da igual el tiempo que lleve. Y entonces, bueno, pues me voy encontrando o voy... Formando ese equipo y voy sobrellevando las distintas épocas, tanto de pues tenemos clientes, luego de repente pues tardamos más en otro nuevo cliente, etcétera, pero tengo clarísimo que voy a seguir y luego pues encuentro personas clave que también pues me dicen, pues yo voy a apostar por esto contigo mmm, X, ¿no? infinito y así. Nos han pedido 50 minutos, nos quedan 10, lo voy avisando. Entonces. Eh... Habéis dicho varias veces y eh, pues, eh, habéis coincidido también en comentar que bueno, teníais interés en vuestra actividad, en desarrollar la solución y que no os apetecía un pimiento ser emprendedoras, hablando claro, o sea, llevar la rienda, sí. de, la rienda de, la, de la empresa. ¿Cómo vences esa resistencia? ¿Quién te, ¿Quién te enseña a ser emprendedor? ¿Es la pura experiencia o os ayuda a alguien? Un poco de todo. Eh, en mi caso, por ejemplo, conté con, uh, con consultores, que claro. alguien que decidió de acompañarme a riesgo al empezar, alguien que me entrenó como uh -huh. CEO eh, sí. y que agradezco muchísimo, uh, Josep Luis Falcó. Eh, y en este caso es así que hice mis primeros pasos, pero también me animé yo misma a hacer cursos, como, como comentaba antes, uh, y a aprender lo más rápido posible. Uh -huh. La cofundadora de Peptomic se llama María Bolió, tenía quizás el gusano de emprendedora antes que yo y eso, tener una persona tan convencida de, de, de crear una empresa, seguramente marcó la diferencia en mi caso. Y todo el resto de, del camino tuve la suerte de, de ser acompañada por inversores que me enseñaron mucho y entonces todas toda las experiencias me... Me hicieron crecer en este sentido. Para mí, aprender a emprender es como aprender a caminar, es decir, pues te pones y te caes, <laughs> y te levantas otra vez. O sea, vas aprendiendo. Yo, hago eso cuando me decían, hay que montar un business plan o hay que hacer el, el plan financiero. Dios mío, o sea, soy de ciencias, o sea, yo las matemáticas, los números, pero claro, el, las finanzas. El, el IVA, el IVA, he pedido, <laughs> pero luego hay que declarar sí, el, sí. el IVA, estas cosas. ¿no? Y entonces, pero igual, pues vas buscando, o sea, vas buscando, o sea, lo que yo creo que un emprendedor siempre tiene que tener claro es, tú eres bueno o tienes una, o sea, una corazonada de que estás aportando algo diferente, pero tienes que ser consciente de que no eres infalible, o sea, no puedes ser bueno en todo. Y entonces por eso lo de no ser CEO, porque claro, a mí a veces me decían, pero es que tú como CEO digo, bueno, pero es que yo he creado una cosa tan buena que se va a vender sola. O sea, <laughs> para, o sea yo digo, yo soy buena, yo sé en lo que soy buena y en lo que no. Y sabiendo, teniendo claro en lo que no, pues vas buscando eh, pues socios o eso, inversores que, que te ayudan en esa otra parte y vas aprendiendo. Eh, o sea, prueba y error, absolutamente. Sin, o sea, yo creo que la clave es no tener miedo porque, o sea, en Estados Unidos, de hecho, eh, es un concepto al riesgo completamente distinto. O sea, ellos, cuantas más veces has fracasado, mejor, porque saben que has aprendido muchísimo y entonces tienes más probabilidades ahora de hacerlo bien. Pues es que es así, o sea, es un aprendizaje y ya está. No sé si vea que decir algo de esto. Bueno, <laughs> lo único, comentar que al contrario que ellas, yo sí que quería ser la, la jefa o la acción <laughs> del proyecto, porque estaba convencidísima de que nadie lo iba a defender o, o a vender mejor que yo, o que, o que nosotros, que Carlos y yo. Y me ha encantado la regla que, que ha comentado Sira, su regla de que hipotecas más hijos no sumen más de dos. Uh -huh. Totalmente de acuerdo con ella, en que cuando me lancé al, al vacío, abandoné la universidad y decidí eh, emprender, no tenía hipoteca, no tenía hijos. Ahora tengo las dos cosas, acabo de firmar la hipoteca y tengo un bebé, pero no suman Opa, más no, de no, dos. Pero cual, no superas, Pero sigues ahí, sigues siendo... Bueno. Pero... Es curioso porque sí que, de hecho, alguna vez lo he comentado, cuando nosotros empezamos y conseguimos traer la primera ronda de inversión y conseguimos el apoyo de Telefónica y conseguimos eh, empezar a, a, a abrir esas primeras puertas de potenciales clientes, yo tuve una crisis de, de nervios, ansiedad y, sí. y era una sensación de sentirme sobrepasada por todo. Y sin embargo ahora con hipoteca y con bebé y con una situación complicadísima que tenemos eh, encima eh, con todo tipo de retrasos en, en todos los sectores no tengo para nada esa sensación de, de miedo ni de vértigo es decir no no tengo miedo y, y sí que bueno pues no hay fórmulas mágicas no hay una pócima secreta ni una receta que se pueda repetir pero sí que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis, mis compañeras, Laura y Sira, en que bueno, pues es una carrera de fondo y, y bueno, pues es ir eh, ensayo error, intentando fallar lo más rápido posible y, sí. y acertar cuanto antes también. <laughs> <Me salió rápido. risa> bueno pues yo no sé si se puede aprovechar mejor este rato que, que hemos vivido con vosotras decir eh, que han surgido muchas muchas cuestiones que me gustaría remarcar la primera es que bueno pues desde luego que eh, innovar una de las cuestiones que habéis planteado que innovar es sencillo relativamente sencillo aunque aunque hay que estudiar mucho y, y bueno aunque te, te pueda parecer es sencillo a los demás lo que tú les planteas siempre les parece imposible les parece una locura o algo irrealizable cómo vas a ser tú quien eh, cura el cáncer si no si hay un, <laughs> un premio Nobel de, de medicina y no lo ha logrado no o, o bueno que también eh, que innovar en alfa desde luego hace eh, tiene que venir acompañado también de inversores en alfa de clientes en alfa es decir de un ecosistema esto que ahora se dice tanto un ecosistema en alfa es decir mucho más abierto a las, a las innovaciones y más, más permeable a las cosas diferentes que el apoyo público en vuestro caso ha sido muy relevante habéis eh, dado un muy claro mensaje a las personas que estén ahora investigando, e innovando en España, uh -huh. que pueden conseguir eh, fondos públicos tanto en nuestro Estado como en, los, eh, en, en todos los programas de la Unión Europea, que eso nos hace diferentes a los americanos, Totalmente. pero esta vez uh -huh. a mejor, también hay que decirlo, caramba, que <laughs> siempre somos los peores, pero no, ahora en eso somos bastante mejores. Eh, es muy relevante encontrar. Eh, eh, socios, inversores y también eh, equipo que se enamore de nuestros proyectos, eh, que al final, oye, pues eh, como en realidad los inversores y los trabajadores y todo el mundo está invirtiendo en ti, también saber responder a ese, a ese reto de una manera serena y que, bueno, pues también es un elemento relevante, sois las que estáis, las, las que estáis tirando el carro en estos proyectos y es muy relevante que lo hagáis. De una manera muy sólida. ¿no? También eh, la intuición ha sido uno de los elementos que hemos estado viviendo, hablando, que es muy importante, que ayuda a este, a ser capaces de adelantarnos al mercado, a poder cambiar, cambiar también el modelo, que enlaza con lo también dicho, de que hay que ser tozudo. Pero hay que hacerlo moderadamente porque tu plan de negocio eh, está mal, eso os lo digo. En la revista Emprendedores hemos hecho encuestas. El 100% de los emprendedores hicieron plan de negocio, el 105% dicen que no lo cumplieron. Exacto. Y que, digamos, y es que esto es un muy buen ejercicio para saber por dónde tirar, pero no es la Biblia, ni mucho menos. ¿no? Y, y bueno, también otras cuestiones como. Eh, eh, que no hay que tener miedo a equivocarse, y, y que bueno el ensayo y el error son los elementos esenciales en la investigación científica y deben serlo también en el emprendimiento. Y ese es una, un reto que se puede adaptar uno eh, sobre la marcha. Aprender a ser emprendedor es posible, se puede aprender, y hay mucha gente que está dispuesta a, a ayudarte en eso. Daros las gracias, deciros que me he quedado planchado porque yo sumo cuatro puntos en el, en el nivel de riesgo porque tengo tres hijos y una hipoteca. Y, 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 entonces, bueno, y aún así me he animado a emprender muy recientemente. Pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, daros las gracias y, me, y, no, y reviento si no digo que el hecho de que hoy lo, eh, las invitadas de esta sesión sean las tres mujeres. Es pura casualidad. No lo hemos buscado y es una muestra como cualquier otra de que el talento femenino es muy relevante, muy potente, tanto en la investigación como en la creación de empresas de base tecnológica y científica. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. Gracias. <laughs> Empezándome, impacta en mi pecho dejándolo vacío todo en el aire se quedará en el aire se quedará cristales y cables por todas partes escapaban palabras por los aires ya no somos lo que fuimos antes contigo cariño no es tan fácil dejarse llevar